Entonces, el tema es manejo fitosanitario y nutricional en el cultivo de palto, justamente un cultivo de agroexportación. Siempre me gusta recalcar, obviamente, por qué la importancia de este cultivo, que hoy en día prácticamente es un cultivo de gran demanda, ¿no? Y el cual pues sigue creciendo enormemente, ¿no? Ya estamos prácticamente bordeando casi las 45 mil hectáreas del cultivo. Vale mencionar que el 95% es netamente Hass y el 5% de la variedad fuerte, que son las dos variedades que generalmente se manejan a nivel Perú. ¿Cómo está distribuido este cultivo a nivel nuestro todo el litoral, ¿no? Si bien es cierto, casi más del 40% lo tienes constituido netamente en la zona de La Libertad, es prácticamente costa, pero en estos últimos tiempos, prácticamente la zona de la parte sierra ha comenzado a desarrollar también este cultivo, debido a que las condiciones agroecosistema nos permiten y dan facilidad que este cultivo pueda desarrollarse en esta zona. El cultivo de palto no es un cultivo muy exigente en tema de suelo, con respecto al tema de textura, pero sí desarrolla muy bien sobre textura francos-arenoso. No es tan exigente en tema de pH, generalmente pH neutro, pero sí es exigente con el tema de la cundida eléctrica, ¿no? Valores menores a 1, 1.2 es lo que generalmente se recomienda en este tipo de cultivo. Es por eso que bajo las condiciones de la sierra, este cultivo también se está desarrollando con muy buen crecimiento. Entonces aquí vemos claramente dónde lo tenemos situado prácticamente el cultivo en toda la zona del litoral de la costera, de la costa, tanto en la parte norte-sur y ahora creciendo en la parte sierra, ¿no? Entonces tenemos una parte Junín muy representativa, que es prácticamente el 9.4%, tenemos la parte de la sierra de Huancavelica, tenemos la parte de Cusco, prácticamente en desarrollo, pero la parte principal es la zona de La Libertad, ¿no? Nuestro cultivo prácticamente se desarrolla en todo el ámbito debido a que tenemos diferentes estacionalidades, tenemos prácticamente distribuido el cultivo en todas las zonas. Podemos tener fruta desde enero hasta diciembre, pero si bien es cierto, nuestra fruta se concentra específicamente entre las épocas de marzo, abril, mayo, junio, julio, siendo las zonas donde mayor hectáreas se pueden cosechar, ¿no? ¿Dónde está distribuido nuestra palta, ¿no? No solamente si anteriormente hablábamos de Europa, ahora lo podemos encontrar justamente en los Países Bajos, lo encontramos en Estados Unidos, en España, en Chile, Reino Unido, China, ¿no? Encontramos en Rusia, Japón y otros países donde sigue creciendo prácticamente la demanda, ¿no? Después de México, somos, creo, el segundo productor a nivel mundial de este grandioso cultivo, y por cual obviamente lo tenemos que tener dentro de los cultivos de mayor importancia a nivel Perú, ¿no? Mencionado esto, señores, vamos a entrar a hablar un poquito sobre la demanda del cultivo de la planta, ¿no? Específicamente, como todo cultivo, siempre tiene sus exigencias y no suele ser justamente la palta, ¿no? Siempre nos han enseñado a hablar sobre el tema del sistema suelo-planta-atmósfera. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la principal, para mí, el principal criterio que hay que tener en cuenta cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de frutal, que es prácticamente el suelo, seguidamente de la planta, ¿no? Son dos factores a los cuales tenemos que ponerle mucho criterio cuando queramos desarrollar o ya tenemos desarrollando el cultivo en sí, ¿no? Cuando hablamos de suelo, pues tenemos un ente de una dinámica muy variable y que hoy en día prácticamente no lo estamos respetando como un ente vivo, que es justamente el suelo. Dentro del suelo, pues existen diferentes mecanismos, diferentes microorganismos que nos ayudan a que la planta pueda tomar con mayor facilidad todo aquel nutriente, todo aquel agua que la planta pueda asimilar, ¿no? Es un mundo que se viene desarrollando, es un mundo de que tenemos que apostar nosotros a que el cultivo o cualquier cultivo que queramos desarrollar con niveles de materia orgánica arriba de 4%, téngalo por seguro que el tema de absorber o poder hacer uso de este tipo de nutrientes minerales es muy mínimo, debido a que en esta cantidad de materia orgánica que tú puedes concentrar, tranquilamente le das todo lo necesario para la planta, ¿no? Hemos podido observar que aquel que hace agricultura orgánica hoy en día lo hace justamente en base a este principio básico, que es el tema de cómo incrementar materia orgánica en un suelo en el cual justamente hay una dinámica viviente. Entonces,
está pasando que cuando nosotros hacemos uso de diferentes tipos de fertilizantes, pues estamos matando prácticamente a este ente viviente que tenemos en el suelo, porque por la cantidad de sales que le estamos aplicando al cultivo. Entonces, esta dinámica, señores, entienden atender la gran demanda que requiere el cultivo, especialmente hablando de suelo, agua y planta. Hablamos de clima, que son condiciones que nosotras no la podemos manejar en sí, ¿no? Porque son condiciones que se van a dar de forma escalonada, de acuerdo al ecosistema que manejamos a nivel Perú. Hablamos de temperatura, radiación, humedad, ¿no? Hablamos de plantas. Hoy en día hablamos no solamente de patrones netamente conocidos como topatopa, sutano, sino ya hablamos de patrones antillanos, clonales. Mucho tiene que ver con esto el potencial genético específicamente del cultivo. Cuando hablamos de agua, también hablamos de calidad de tipo de agua, ya sea por el pH, por la cantidad eléctrica, por la cantidad de carbonatos, por la cantidad de sodio, cloro que pueda contener dentro de este agua. Si bien es cierto, este elemento sodio hoy en día también forma parte de la nutrición, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Y si hablamos del ente suelo, pues no solamente nos referimos nosotros a la cantidad del porcentaje de materia orgánica que tiene, sino también a ver qué tipo de textura es, qué tipo de estructura, cómo está la física y química del nivel del suelo, la humedad y temperatura del suelo. ¿Por qué todos estos factores hay que tenerlo en cuenta? Porque todos estos afectan de una u otra manera al desarrollo y sobre todo al nivel productivo que queremos obtener del cultivo que estamos sembrando, ya sea el palto o cualquier otro cultivo que queramos manejar. ¿Qué otra cosa debemos saber? ¿Qué factores controlan en sí el crecimiento y desarrollo de este cultivo? Hay dos procesos principales que el cultivo de la palta lo hace, que es a través de la fotosíntesis y la respiración. Son dos procesos esenciales que la planta realiza y que obviamente esto también está supeditado a la oferta agroclimática, es decir, a la temperatura, a la humedad, a la luminosidad, al balance nutricional y al balance hormonal, ¿no? Todos estos prácticamente factores influyen directamente y controlan el crecimiento y desarrollo de cualquier tipo de cultivo. ¿Hay exigencias nutricionales? Correcto, ¿no? El cultivo requiere justamente de elementos esenciales en los cuales nosotros conocemos ya prácticamente 17 elementos. Sin embargo, no son los únicos elementos que la planta requiere para poder desarrollarse. Existen más de 52 elementos nutricionales en los cuales la planta también lo requiere en pequeñas cantidades. De todos estos, hay tres elementos que la planta prácticamente lo constituye de forma no mineral, que el cuáles son es específicamente el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que esto la planta lo vaya a tomar obviamente del medio ambiente, tanto a nivel radicular como a nivel foliar, ¿no? Y las otras pequeñas cantidades nosotros los podemos suministrar a través ya de un plan de fertilización, el cual se recomienda hacerlo de forma anual, a través ya de un análisis foliar y un análisis de suelo que nos sirve como una radiografía para saber de cómo se encuentra nuestro cultivo y qué es lo que tenemos que retribuirlo de la campaña anterior y de acuerdo obviamente al grado de extracción y al potencial que tenemos que proyectarnos a cosechar a la siguiente campaña, ¿no? Cada uno de estos elementos cumplen una función principal dentro del cultivo, tanto el nitrógeno, fósforo y potasio, no vamos a entrar en el detalle porque es algo ya básico que conocemos. Pero lo que buscamos en fin, en sí de todos estos factores, señores, es encontrar un equilibrio tanto en la parte química y en la parte del balance medio suelo, es decir, en el ente vivo que tenemos nosotros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de suministrar la mayor cantidad de nutrientes y suministrar específicamente cada nutriente para otorgar un balance nutricional adecuado y por ello despertar aquel equilibrio hormonal que necesitamos y por lo tanto obtener un máximo expresión genética potencial en rendimiento. Ustedes saben que los nutrientes no solamente alimentan a la planta, sino que también desencadenan ciertos factores hormonales para la planta. Por ejemplo, un zinc, ¿no? Que es un elemento, un micronutriente esencial para la planta, desencadena obviamente o activa de una manera natural en la planta formación de auxinas, ¿no? Y así cada elemento tiene una función y prácticamente un equilibrio con la parte hormonal. Por lo tanto, conjuntamente lo que van a hacer es que la planta exprese ese potencial genético que tiene por expresar, que se ve reflejado netamente en rendimiento, ¿no?
¿Qué pasa, señores, cuando hacemos un mal manejo del cultivo? ¿Qué pasa cuando tengo un campo, como lo vemos en la figura, en la imagen, todo quemado con las hojas, prácticamente con el área foliar destrozado? ¿Qué puede pasar, no? Puede pasar muchas cosas. Puede pasar una baja tasa fotosintética, puede pasar que para la siguiente campaña, pues yo voy a tener justamente un cultivo que viene de una manera estresada, ya sean por temas de recurso hídrico, por tema de sales, por cualquiera de esos factores que podría haberse desarrollado. Pero no solamente afecta la tasa fotosintética, sino que desencadena todo un proceso hormonal dentro de la planta. Y dentro de ese proceso hormonal, pues hablamos netamente de una destrucción de la clorofila, ¿no? Al ver la imagen anterior, pues hacemos una breve recordatorio de que toda esa parte de las hojas no solamente nos sirve para vestir el árbol, sino que ahí está acumulado justamente la mayor cantidad de fotosintatos, que es justamente la clorofila que la planta ha podido sintetizar durante toda esa campaña para poder nuevamente suministrar ese tipo de nutrientes a los nuevos brotes que se van a dar y a la nueva producción que se va a dar. Esta destrucción de clorofila nosotros la vemos reflejado a través de hormonas que, como podemos ver aquí, está básicamente basadas en el etileno y el ácido abscísico. Entonces, eso va a generar justamente un desorden fisiológico, un desorden hormonal. Por lo tanto, no debemos llegar a ese aspecto. Sin embargo, he tenido la experiencia de ver muchos campos que llegan a ese aspecto, porque cuando termina la campaña, piensan que el cultivo de palto es un cultivo al cual tenemos que quitarle el riego y simplemente lo agotamos. Sin embargo, hay que entender que es un cultivo siempre verde y por lo tanto no se debe hacer esa práctica. Es una práctica que hoy en día desencadena muchos problemas a nivel fisiológico, a nivel nutricional y a nivel productivo sobre todo. Vale mencionar que nuestro nivel productivo es promedio a nivel Perú, está con 11 toneladas. Sin embargo, hay muy buenos huertos que pueden llegar hasta 35 toneladas promedio por hectárea, pero sin embargo el promedio está en 11 toneladas por hectárea. Y se debe justamente este manejo a un manejo post cosecha. ¿Para qué nos sirve a nosotros la fotosíntesis? Como he mencionado hace un momento, es netamente la tasa de fotosintatos, carbohidratos, azúcares, glucosa, todo lo que la planta ha podido sintetizar, las cuales van a servir para nutrir a esa nueva formación de ese nuevo fruto que se va a concebir, ¿no? Si nosotros tenemos una mala tasa fotosintética, por lo tanto, al final nuestra tasa de rendimiento va a disminuir notablemente. Las hojas no solamente sirven para vestir al árbol, cumplen la función principal de hacer fotosíntesis conjuntamente con el sistema radicular. Acá hay algunos datos adicionales que ustedes obviamente lo van a manejar como una cartilla especial. ¿Cuál es el óptimo del nitrógeno? ¿Cuál es el óptimo del fósforo? ¿Cuál es el porcentaje idóneo que requiere sí, el cultivo para poder desarrollarse y poder obtener los rendimientos? ¿Y cómo medimos realmente si este cultivo está prácticamente haciendo una buena tasa fotosintética, ¿no? Hoy en Perú existen justamente ya medidores de fotosíntesis que nos permiten poder determinar si realmente la planta está haciendo buena tasa fotosintética o simplemente no está haciendo una buena tasa fotosintética. Uno de estos equipos es el medidor SPAC, el cual nos permite tener ciertos valores en medida SPAC, en los cuales se ven reflejados realmente cómo está haciendo la planta la fotosíntesis durante todo el día. Entonces, hay valores promedios que generalmente nos da una data, ¿no? Arriba de 71 SPAC, nos está indicando que nuestra planta prácticamente está trabajando de manera normal. Sin embargo, valores debajo de 45, pues SPAC nos está indicando ya que nuestra planta le está faltando algún tipo de nutriente. La medida SPAC de fotosíntesis siempre está relacionada con la falta de nitrógeno, falta de magnesio, falta de hierro, manganeso, específicamente elementos esenciales, ya sean elementos principales o netamente enzimáticos que ayudan a completar la tasa fotosintética en la planta. ¿Ya? Aquí podemos visualizar, por ejemplo, una medida SPAC en 71.7. Ahora, esto de aquí nos ayuda a desencadenar ciertos factores en el cultivo de palto. ¿En qué sentido? Nos permite determinar también el grado de vigor que puede tener justamente nuestra nueva floración.
Ustedes pueden observar aquí una floración indeterminada, indeterminada porque no tiene obviamente un brote, y una floración, que diga disculpen, una floración determinada porque simplemente termina en flor, y una floración indeterminada porque termina en brote. Generalmente en el cultivo de palto lo que hoy en día se busca es tener la mayor cantidad de flores indeterminadas, ¿no? ¿Por qué? Porque son flores que, si bien es cierto, cuajan menos, pero amarran más fruta. Sin embargo, aquella floración que es determinada son las que más cuajan, pero sin embargo son las que más se caen fruta. O sea, ¿qué es lo que pasa? Simplemente hacemos un desgaste innecesario de la planta. Pero ¿cómo llegamos a obtener ese equilibrio? Es un trabajo post cosecha, un trabajo que no se puede obtener simplemente haciendo aplicaciones de algunos productos dentro del proceso que se está desarrollando, ¿no? Generalmente un cultivo de palto requiere por lo menos un par de años para poder tratar de trabajar en función de buscar un equilibrio de un 50-50, de un 40-60, ¿no? Es decir, tratar de sacar siquiera un 40% de floración indeterminada versus un 60% de floración determinada. Y si llegamos a un equilibrio de un 50-50, pues es muy interesante, ¿no? Porque desgastas menos el árbol y aseguras obviamente tener mejor rendimiento en el cultivo. Para ello es necesario conocer, ¿no?, los procesos fenológicos del cultivo, ¿no? ¿Para qué nos ayuda este tipo de procesos fenológicos? Nos ayuda específicamente para poder determinar en qué momento yo debo hacer uso de algunas citoquininas, en qué momento yo debo hacer uso de una giberelina, una usina, en qué momento yo debo aplicar el enraizante, en qué momento debo fertilizar. Nosotros tenemos que conocer nuestro propio cultivo, debemos conocer desde cuando sembramos, a qué momento comienzan a hacer las primeras emisiones de raíces, en qué momento comienzan a haber ese tipo de cambio de hojas. El asesor o el visitante que le pueda recomendar algún tipo de trabajo es muy diferente. O sea, ver una zona, la zona de Cusco, ver la zona de Junín o ver la zona de la costa central, Libertad, es totalmente diferente. Manejamos diferentes tipos de ecosistema. Por lo tanto, cada persona que siembra este tipo de frutal o está recomendando, siempre hay que hacer un trabajo minucioso de por lo menos un par de años para poder determinar y ver realmente cuál es el ciclo fenológico, ¿no? Este es un ciclo fenológico que se maneja a nivel de la costa central, netamente la costa, toda la zona costera, ¿no?, donde se ve claramente, por ejemplo, dónde la planta está haciendo constantemente raíz, ¿no? El cultivo de palto nunca decrece en hacer raíces porque es un cultivo siempre verde, está constantemente haciendo raíces, pero sin embargo hay pics radiculares, que eso está básicamente entre los meses de septiembre, octubre, y hay otros pics radiculares que se ven reflejados entre los meses de marzo, abril, y tenemos constantemente flujos de raíces. Entonces, cada momento fenológico es un episodio diferente en los cuales tenemos que nosotros tener muy en cuenta qué cosa tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos o cómo podemos preparar un plan de nutrición nosotros si no sabemos nada del cultivo? Para eso existen ciertas tablas que nos podían ayudar, no específicamente que es parametrado, porque cada realidad es diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar una tabla de extracción donde prácticamente nos dice que por cada 10 toneladas de palta, yo obviamente requiero 11.3 de nitrógeno, de fósforo 1.7, de potasio 19.5, y así sucesivamente de cada nutriente, ¿no? Esto obviamente lo veo reflejado a través también de mi parámetro del análisis foliar que yo determino cuál es mi óptimo, ¿no?, en función, y cómo yo de una forma teórica podría obtener obviamente un resultado y poder decir, si yo quiero sacar tantos kilogramos por hectárea, ¿qué cosa tendría que sumar, ¿no?, como lo podemos observar aquí, ¿no? Dosis kilogramos por hectárea, que es igual justamente al suministro de lo que me da el suelo, a la demanda del cultivo y al multiplicado al factor de la eficiencia, ¿no? Son regla de tres simples, es una para calcular muy fácilmente y poder determinar realmente la cantidad, ¿no?, de fertilizantes que yo debería utilizar de cada tipo de nutriente, en base al grado de extracción, en base al potencial que yo quiero sacar en esa campaña, ¿no? Ahora, ¿cómo yo distribuyo todo este porcentaje de nutrientes que yo pueda determinar, ¿no?
Que aquí, por ejemplo, hay un cuadro que nos puede ayudar bastante, que es en base a la distribución del nitrógeno, el fósforo, el potasio, cómo está distribuido de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. Hay un punto bien claro que hay que tener en cuenta, que durante las etapas de floración, ¿no?, es prácticamente el punto de quiebre y equilibrio, sobre todo para la zona entre Chincha, Cañete, parte del norte chico, ¿no?, porque se entra mucho en la competencia del exceso de nitrogenado y nos provoca poca floración, poco amarre de fruta, en otras palabras, ¿no? Entonces, es por eso que en las etapas iniciales se comienza con muy poca cantidad de nitrógeno, no se le quita, ¿no?, simplemente se le da pequeñas cantidades y sin embargo se guarda el grueso del nitrógeno para las partes finales de crecimiento del cultivo, del fruto. Sin embargo, en la fuente de fósforo sí se equilibra prácticamente durante toda la campaña. Igual sucede con el tema del calcio, inicio de campaña, ¿no? Y este elementito calcio vale mencionar que es un elemento prácticamente al que hay que ponerle foco, porque es un elemento que la planta lo va a tomar a medida que haga mayor evapotranspiración y por lo tanto también hay que ponerlo de manera más temprana, ¿no? Tratar de que el proceso, cuando el cultivo lo requiera o la fruta lo requiera, ya esté el calcio dentro de la planta. Bueno, aquí hay una fórmula general en base a un trabajo, a una proyección de sacar obviamente 20, 25 toneladas por hectárea en un cultivo ya de 7 años de edad, con una fórmula básica a trabajar, la cual es, obviamente se obtiene a medida, como le vuelvo a repetir, a través de un análisis de suelo, el cual obviamente se puede plotear con el tema del análisis foliar y poder determinar de acuerdo al grado de extracción qué cantidad de nutrientes hay que suplirlo y de acuerdo a las exigencias en qué momento otorgarlo al cultivo, ¿no? Esta es una lámina de general donde se puede observar prácticamente la función esencial de cada tipo de nutriente, los factores benéficos de cada tipo de nutriente, como el caso del nitrógeno, como el caso de los micronutrientes. Como le digo, se utilizan en pequeñas cantidades, pero son más que todos activadores enzimáticos de muy importancia dentro del cultivo. Vale mencionar que todos estos cumplen una función, un rol importante dentro del desarrollo final para los rendimientos finales, ¿no? Aquí hay una lámina que también les puede ayudar mucho ver distribuido justamente la parte del nitrogenado, ¿no? La parte del nitrógeno, en qué momento aplicarlo, la parte del fósforo, en qué momento aplicarlo, el potasio, ¿no?, de una manera más equilibrada en base justamente a los resultados del laboratorio obtenido, ¿no?, y de acuerdo a la experiencia que más o menos podrían ustedes trabajar en función, ¿no?, a ese desarrollo. Vale mencionar que un plan de fertilización no le va a servir para todos iguales porque cada realidad es totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre cuando se hable de nutrición es tratar de trabajar en base a lo que es lo que tenemos en el suelo y qué es lo que con qué lo podemos suplir nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí nace ya algunas interrogantes, más adelante ver un poquito más detallado sobre el tema de cuál es lo más importante en la planta, ¿no? Para mí, desde el punto de vista agronómico y para todos los cultivos, siempre va a ser el sistema radicular uno de los principales ejes a desarrollarse y a cuidar dentro de todo el cultivo. Sobre todo el cultivo de la palta, porque es un cultivo al cual debemos tratarlo como si fuera una princesa, debido a que es muy susceptible por la cabellera radicular, que es recontra difícil obtener, debido a que tenemos una gran cantidad de raíces adventicias, carece de pelos absorbente, por lo tanto es muy difícil poder tratar de obtener la mayor cantidad de masa radicular en este cultivo. Es importante conocer un poco de la estructura, bueno, si bien es cierto, las raíces, ¿no?, es una parte formada por tanto por epidermis como endodermis, tiene pequeños tricomas que justamente sirve como asimilación para poder captar los nutrientes, el agua. Esta raíz, a la vez, pues haciéndole un corte, pues ustedes pueden observar el parénquima cortical y van a observar a través de eso cómo está conformado tanto el xilema y el floema, ¿no? Y sabemos que el xilema, pues, es una cañería hueca que nos sirve para poder subir agua y nutrientes hacia las hojas, ¿no? Entonces, igual esta raíz está conformada por una cutícula, está conformada por una epidermis, son estructuras que son de protección específicamente para el sistema radicular.
Vuelvo a repetir, el palto carece de pelos absorbentes, por eso es un poco más complicado el grado de absorción y también la poder tener mayor cabelleras radiculares, ¿no? Esto es lo que generalmente siempre se busca. Si bien es cierto, estas raíces pueden vivir de 3 a 4 meses, es variable, depende del manejo de cultivo que lo demos. Una de la facilidad de poder matar estas raíces es a través del manejo de riego. Mal manejo de riego que a veces se realiza nos perjudica y puede provocar justamente la asfixia radicular y muerte rápida. Generalmente deberían durar de 3 a 4 meses para poder cumplir su función principal, ¿no? Esto sería una cabellera radicular en un suelo arenoso, ¿no? Miren la cantidad de masa radicular que se puede obtener. Sabemos por literatura que la capa o la cantidad de masa radicular está concentrada prácticamente entre los 30, 40 a 50 centímetros. Sin embargo, depende mucho del tipo de suelo. En suelos francos arenosos se puede llegar hasta casi 1 metro de profundidad de sistema radicular activo, ¿no? Como lo vemos en la imagen. ¿Para qué nos sirve asegurar un sistema radicular? Pues para asegurar más que todo el sistema radicular nos sirve para poder obtener obviamente un buen llenado del fruto final. Y no solamente para eso, entendamos que dentro del sistema radicular se producen muchas hormonas, específicamente la citoquinina y otra de ellas es la auxina, ¿no? O sea, no simplemente cumple la función de anclaje, sino también de poder absorber nutrientes y producir hormonas. Bueno, aquí una gráfica de las estructuras radiculares de una plantación clonal o una plantación co convencional, ¿no? Sistema radicular convencional, ya sea de un sotano, topa-topa. Sin embargo, la tendencia hacia dónde va, que es justamente ya sembrar plantas clonales, ¿no? Que serían justamente plantas con mucho más temas productivos, rendimientos muy altos. He tenido la experiencia de ver plantas clonales con arriba de 45 toneladas por hectárea. Pero si miren el sistema radicular es totalmente distinto, ¿no? A comparación de una planta convencional, totalmente es cambiante, ¿no? La mayor cantidad de raíces activas la encontramos justamente en plantas clonales. Y bueno, entonces hoy día queda como tarea tratar de implementar un poco sobre el tema de la calidad de suelos, ¿no? Si nosotros no trabajamos sobre el suelo, realmente hacer agricultura o poder tener los rendimientos óptimos o potenciales o teóricos, que hablamos del cultivo de palto, es un poco difícil. He podido entender que si nosotros tratamos de incrementar el porcentaje de materia orgánica que hoy día tienen nuestros suelos a nivel costero, no pasamos del 0.5%. Por lo tanto, deberíamos tratar al menos de llegar al 2% para poder de esa manera darle vida a este suelo, donde el cual se desarrollan un montón de microorganismos y que estos microorganismos no solamente son microorganismos malignos, sino también son microorganismos benéficos que ayudan en sí a producción de hormonas, son incentivadores de promotores de crecimiento radicular, ¿no? Ayudan a aumentar la disponibilidad del nutriente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ayudan a mineralizar el tema del nitrógeno que lo tienen ahí, ayudan a ser solubilizadores de fósforo, ser solubilizadora de potasio, ayudan a que el nutriente que está bloqueado en la estructura coloidal del suelo, la planta lo pueda tomar con facilidad, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y tratamos de trabajar desde la raíz, podemos obviamente construir y pensar netamente en una planta desde abajo con una raíz totalmente sana, ¿no? Hay que pensar que en el suelo no solamente es un sustrato, sino que es un ente vivo, ¿ya? Entonces, la única manera de nosotros poder obtener rendimientos altos es cuidando el sistema radicular, ¿no? Y cuidando nuestro suelo, que es prácticamente las dos cosas principales que no debemos descuidar en este tipo de cultivo. En el suelo crecen diferentes tipos de bacterias, diferentes tipos de actinomicetes. Como le digo, hay muchas de estas bacterias que sirven para solubilizar fósforo, sirven para solubilizar potasio, sirven para acelerar el proceso de gentrificación. Son muchas de estas bacterias que sirven también como promotores de crecimiento radicular. Entonces, la dinámica del suelo es tan grande que justamente nosotros no nos hemos puesto a analizar que dentro de nuestra propia fauna tenemos muchos de estos microorganismos que nos van a ayudar a poder tomar con facilidad todo lo que nosotros le podamos poner a la planta a nivel radicular.
Esta es una radiografía de lo que hoy en día es nuestros suelos, ¿no? Tanta deforestación que tenemos trabajando prácticamente, sin embargo, ya hay algunos por ahí que están trabajando, ¿no? Como vemos en la parte de la superficie, que ya están haciendo cultivo de palto. Cultivo de palto, como le digo, puede realizarse en cualquier tipo de suelo, si son exigentes en algún tipo especial, pero sin embargo se ha visto que se puede realizar palto, ¿no? En cualquier ladera se puede realizar palto. Entonces, la base del tratamiento, señores, empieza específicamente tratando de mejorar y aumentar el porcentaje de materia orgánica, incrementando, inoculando microorganismos, ¿no? O haciendo un análisis a nivel de suelo y viendo qué tipo de microorganismo tenemos. En el suelo abundan un montón de bacilos, tricodermas, que son los que más abundan a nivel de nuestros suelos y que podemos propagarlo para tratar de seguir inoculando y aumentando la vida del suelo. Mientras exista más vida en el suelo, eso va a hacer que nuestra planta pueda desarrollar de una manera más óptima y poder obtener los rendimientos esperados en el cultivo. La bioestimulación de estas raíces justamente la podemos obtener con estos microorganismos, como he mencionado, Bacillus, Rhizobium, Trichodermas, Nitrobacter, Nitrosomas, diferentes tipos de bacillus que nos ayudan principalmente a sintetizar estas fitohormonas y también tener el comportamiento de ser solubilizadores a nivel de suelo. Entonces, como un resumen, prácticamente muchos de los errores que hoy en día se cometen en el cultivo de palto y poder obtener rendimientos óptimos empieza desde la etapa post cosecha, que simplemente tratamos de evitar riegos cuando no es lo recomendable. Se debe regar, ¿sí? Y mantener una capacidad de campo constante, se debe tratar de a ese suelo seguir manteniéndolo vivo con aplicaciones de enmiendas húmicas, incorporación de materia orgánica. ¿Se debe alimentar a la planta? Sí, se debe seguir alimentando a la plantación, no necesariamente porque ya no está haciendo actividad, se le suprime los nutrientes. La planta sigue haciendo actividad, tenga o no tenga frutas sobre su árbol. Eso ayuda a que vayamos preparando a la planta para llegar justamente a los momentos de mayor desgaste energético, que justamente es la etapa de floración en la cual nos encontramos hoy en día. Dentro de esta etapa de floración, pues la planta comienza a tener mayores exigencias y hoy en día el agricultor ve su campo o su huerto con bastante floración, pero sin embargo el mayor porcentaje, vale mencionar que casi más del 90% de la floración que hoy en día se ve es una floración determinada, ¿no? No tiene brote, cuando nosotros deberíamos buscar una floración indeterminada. ¿Quién te define realmente todos estos factores? Es hacer un trabajo en conjunto, un trabajo post cosecha, un trabajo de equilibrio de hormonas que nos ayuden a despertar a la planta, a hacer inducción floral y que determine de una manera cuáles van a ser las flores indeterminadas y cuáles van a ser las flores determinadas. Eso no se realiza y no se puede hacer simplemente aplicando un producto en el momento. Es un trabajo que tienes que hacer de 1 a 2 años dentro de la campaña para poder tratar de ir mejorando tu cultivo. ¿Ya? Es un trabajo de manejo de hormonas, un trabajo de manejo de nutrientes, un trabajo de manejo de suelo, riegos, es un trabajo de manejo de poda en general. Los estrés afectan todo lo que he mencionado en general, porque existen diferentes tipos de estrés al cual el cultivo está sometido. Ejemplo, tener una floración excesiva como la que hoy en día pueden tener muchos, no me asegura que todo eso se vaya a quedar. Al contrario, eso simplemente me debilita el árbol y me provoca justamente una caída excesiva de hoja durante toda la etapa de floración. Hoy en día se habla inclusive de ver parámetros para poder medir los grados Brix a nivel radicular, que es algo que quizás de repente muy pocos han escuchado, pero es ver la cantidad de azúcares que la planta ha podido traslocar después de la cosecha, ver con cuánto inicia dentro de la etapa vegetativa. Existen parámetros que me permiten decir que valores a mayores de 10 grados de Brix en la etapa vegetativa, pues es muy bueno empezar dentro de esa etapa con ese valor. Sin embargo, pueden existir valores muy bajos porque simplemente no ha traslocado. El manejo de la poda es una de las prácticas culturales muy esenciales en el cultivo. Muchas veces se hacen
la cosecha, inmediatamente podamos, no dejamos traslocar a la planta, no dejamos que toda la parte reserva que ha tenido las hojas pueda traslocar a los órganos de inducción para la siguiente campaña. Dejamos prácticamente, acortamos rápidamente ese tiempo, ¿no? Hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Si bien es cierto, las aplicaciones de calcio, de boro, de zinc dentro de esta etapa de floración en la cual nos encontramos nos ayuda, sí, pero no específicamente del todo. Sabemos que estos elementos son esenciales en este momento crítico que encontramos ahorita en el cultivo, en la etapa de floración, que pero no va a ayudar, sí nos ayuda, ¿no? Pero aparte de eso, pues hay que complementarlo, ¿no? Conociendo un poquito más la morfología de las flores, tanto el estado femenino, masculino, y conociendo también la gran disyuntiva que hoy en día se maneja de los agentes polinizantes, ¿no? Y del tipo de floración que tenemos en campo, ya sea floración tipo A, floración tipo B, ¿no? Porque utilizamos algún agente polinizante y también utilizamos polinizantes dentro del campo. Si bien es cierto, la abeja es la que mejor nos ayuda justamente a poder hacer la polinización cruzada. Sin embargo, también se han hecho prácticas aplicando plumeros, ¿no? Como lo podemos visualizar en la imagen, ¿no? Generalmente se trabaja un diseño de un 5 a 11% de polinizantes, entre sutano, lo más conocido, hoy en día utilizan fuerte, Ettinger, diferentes tipos de agentes polinizantes que permiten tratar de que haya una buena sincronización entre la etapa de floración, tanto con la haz. Los floreros también nos ayudan mucho. El tema está que es un poco complicado hacer floreros cuando ya tienes una planta ya productiva, debido a que no hay una buena sincronización cuando se hace el injerto y por lo tanto el prendimiento es muy bajo. Sin embargo, los agentes polinizantes, como son las abejas, sí serían los más recomendables, pero también acá hay una gran disyuntiva hoy en día, ¿cuántas colmenas ponemos por hectárea, ¿no? Hablan algunos de 6, otros de 8, inclusive en Chile trabajan hasta 22 colmenas por hectárea, ¿no? Sin embargo, siendo lo recomendable mínimo 8 por hectárea, ¿no? En base a la experiencia se ha podido observar que con 8 colmenas por hectárea se tienen muy buenos resultados. Y aquí vemos pues a la abejita en plena actividad, ¿no? Aquí también hay un tema disyuntivo que cuando estamos en época de frío, pues estas abejitas tampoco salen a trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza la abeja? Debido a que el grano de polen que tiene el cultivo de palto, pues es un grano muy grande, y por lo tanto, el tema de movimiento, la única forma de cómo se pueda mover es a través de este insecto polinizador. Y el tema de las floraciones tanto tipo A y tipo B, ¿no? ¿Por qué utilizamos estos dos tipos de flores para poder sincronizar? Si bien es cierto, el cultivo de palto se puede autofecundar, pero se ha prácticamente visto que la floración obtenida por una polinización cruzada prácticamente no se cae con facilidad a comparación de una autopolinización. Entonces, el objetivo es tratar de incrementar justamente la floración indeterminada y reducir la floración determinada para de esa manera por producir menor desgaste energético a la planta. Entonces, muchos de estos factores que afectan directamente al cultivo están básicamente a nivel de suelo, el 40%, ¿no? Y es por eso que he mencionado enfáticamente que nosotros tenemos que trabajar en lo que correspecta al tema del suelo. A partir de ahora, el objetivo es tratar de incrementar el porcentaje de materia orgánica que tenemos hoy en día en el suelo para tratar de que nuestro suelo sea un ente vivo. De esa manera poder rescatar y mejorar todo el grado de absorción de nutrientes, agua que le podemos dar, ¿no? El otro porcentaje, y está en alto, es justamente el manejo de riego. Hay que saber regar, no es regar por regar. Sabemos que la cabellera radicular de la palta es muy superficial, está concentrado entre los 50 centímetros, dependiendo del tipo de suelo. Si es un suelo franco arenoso, vamos a poder llegar hasta niveles de un metro. Pero si tenemos otro tipo de estructura, un franco arcilloso, pues no va a profundizar más de 50 centímetros. Por lo tanto, no es necesario regar demasiado para poder profundizar el agua. Entonces, y la otra parte complementaria es la parte de nutrición, un 10% la poda, inducción y diferenciación, que tiene que ver con un 5%, y la polinización un 3%, lo que hemos visto. Y otro aspecto por ahí es el 2%, ¿no? De esa manera se constituye prácticamente
el manejo del cultivo de panto. Rápidamente vamos a ver un poquito sobre algunos problemas ya de fitopatógenos, sobre todo que afectan al cultivo. Siempre hay que recordar que existe justamente el triángulo de la enfermedad, ¿no? Que justamente tiene que basarse en estos tres aspectos, tanto el hospedante susceptible, el patógeno que siempre lo vamos a tener, y al medio ambiente, que son justamente las condiciones necesarias que debe haber para que se pueda desarrollar este patógeno en este cultivo. Entonces, uno de los principales patógenos que es endémico, ¿no? Y vale mencionar que todos los huertos lo tienen, ¿no? Es el caso de la Cibiploidea teobromae, ¿no? Hoy en día existen otro tipo de especies como la Cibiploidea pseudoteobromae, que son las dos que se manejan prácticamente a nivel Perú, una más cegada a la parte cálida y otra más a la parte húmeda, pero que están prácticamente endémicamente en todos los huertos del cultivo de palta. Esta es una radiografía de lo que justamente ProHAS y la Universidad Agraria de La Molina hicieron hace unos años atrás, de cómo se distribuyen y qué tipo de patógenos predomina, ¿no? Vale mencionar que la Cibiploidea está tanto en Ica, Nazca, Arequipa, está tanto en Norte Chico, Sur Chico, está en el Trujillo, Chiclayo, Piura, como uno de los principales, ¿no? Y sin embargo, a ese tipo de enfermedades hay que tratar de convivir, ¿no? Porque no hay algún método de control que nos permita poder erradicar al 100% esta enfermedad. Los controles que se utilizan en general nos ayudan un poco a atenuar, a minorar el efecto dañino al cultivo, pero no nos permiten poder limpiar a la planta como si lo hacemos con una plaga, ¿no? En algunas zonas está marcado el tema de humedad, específicamente esto va para el tema de la parte norte chico, sur chico, por el exceso de humedad, pues el problema de cladosporium. Este patógeno pues vive prácticamente en el mulch, ¿no? En la parte de la hojarasca, vive constantemente ahí. He podido sacar algunos análisis de esa hojarasca y el cladosporio está ahí, simplemente está esperando las condiciones, justamente que se cumple el ciclo de la enfermedad o el triángulo de la enfermedad, ¿no? Porque el patógeno está ahí, está esperando el momento óptimo, que es tener humedad relativa alta, como la que tenemos hoy en día. En esta zona de Chincha, Cañete, pues la humedad relativa a veces amanece 98, 100% humedad relativa, ¿no? Sin embargo, en las zonas yéndonos pues a la parte norte, la humedad relativa es mucho más baja. Entonces, uno de los principios básicos es esta enfermedad, pues es una enfermedad que se puede dar justamente con un ciclo de prácticamente 7 días, erradicar totalmente. No solamente afecta a la flor, afecta a todo el raquis completo, como lo podemos ver. En una semana te puede quedar prácticamente 5 cosechas sin campaña. Y otro de las enfermedades que afectan directamente a la inflorescencia, pero que no es tan complicado de manejarlo, es el tema de botritis. Te daña algunos frutos, pero no es tan agresiva como cladosporium, que sí prácticamente te daña todo el ramillete floral. Esta enfermedad de Phytophthora cinnamomum es una enfermedad de manejo de riego, es algo ya que algo cultural, es un tema de manejar riego. Como les decía, es bien importante entender el tipo de estructura de suelo que tenemos y de acuerdo a eso saber regar. La forma como podemos observar nosotros son netamente raíces necrosadas, ¿no? Estas raíces, una vez que están afectadas por este tipo de patógeno, pseudohongos, prácticamente llegan a quebrarse fácilmente, como el sonido que hacen el fósforo quebrado, ¿no? Es muy fácil de reconocer, generalmente es una muerte regresiva, una marchitez, como lo vemos aquí en la imagen. Muchas veces ya cuando tenemos estos daños es irreversible tratar de recuperar una plantación de esta manera. Por eso que siempre en enfermedades el término que manejamos es mejor prevenir que curar. Entonces, en este tipo de pseudohongo como es el Phytophthora cinnamomum, prácticamente es un tema de manejo de riego, ¿no? Y lo otro que es más agresivo es el tema de la Cibiploidea teobromae, ¿no? O sea, pseudoteobromae o teobromae, netamente porque se caracteriza en dañar tallos, ramas, inclusive hasta frutos, ¿no? Tanto a nivel de campo como post cosecha. Este tipo de hongo está netamente ya familiarizado en dañar al tejido directamente xilemático,
Algunas variedades son más susceptibles que otras, como el caso de las razas guatemaltecas, ¿no? Y existe diferente tipo de nomenclatura, los cuales algunos lo llaman muerte regresiva, otros chancro de rama, pudrición pedúnculo, pudrición de injerto, frutos, pero todos tienen algo en común, que justamente es el estrés, ¿no? El estrés, ya sea por agua, el estrés por sales, el estrés por temperatura, el estrés por floración. Por ejemplo, ahorita estamos en etapa de floración. Téngalo por seguro que el estrés y tener demasiada floración determinada ayuda a que el problema que está ahí latente comience a aflorar y se pueda ver de una manera muy grave. ¿Por qué? Porque en cultivo de palto y es característico ver las exudaciones a nivel del punto donde está siendo afectado, ¿no? Bueno, aquí hay una fotografía del daño en punto de injerto. Vale mencionar que esto forman estructuras de conservación, forman unas pignidias. En estas pignidias existen cantidad de conidias, las cuales, una vez maduras, salen expuestas y una manera de poder movilizarse es a través del viento, ¿no? Y obviamente tiene que haber heridas expuestas. Este patógeno es un patógeno oportunista, débil, le gusta, simplemente puede ingresar por herida. Por eso, cuando se hace el injerto, muchas veces el inóculo ingresa, se queda latente ahí hasta que nosotros mismos le demos las malas condiciones de manejo del cultivo agronómico. Una de las respuestas de la planta cuando es afectada directamente en el punto de injerto es ver aquellos brotes que salen, brotes o mamones, como se pueden llamar, que salen ya del tallo del injerto, del patrón, ¿no? Plumas que a veces se trasladan a ser nuevamente utilizada para hacer una reproducción de plantones y sin embargo ya están siendo plantas enfermas, ¿no? Hay daños afectados directamente al punto de injerto. La planta lo puedes tener 2, 3 años. Mientras no le des condiciones favorables para que el estrés y se pueda presentar la enfermedad, simplemente lo puedes tener ahí, ¿no? Es muy, muy característico de este tipo de enfermedad exudar. En cualquier parte del árbol donde se pueda presentar, siempre tiende a exudar. Cuando se hacen los cortes travesales, pues ya vemos prácticamente la parte medular totalmente afectada, necrosada, ¿no? Esto llega a un momento donde llega a atrofiarse todo y por lo tanto simplemente se produce la muerte de la planta, ¿no? Y la etapa de floración hoy en día es una etapa muy sensible, puede provocar justamente la muerte de la inflorescencia. Y la gran pregunta es, ¿pero por qué, no? Porque justamente el hongo está ahí. El hongo está simplemente esperando su oportunidad y el estrés de la floración y tener sobre todo floración determinada, y peor aún si llegas a ver la defoliación del árbol, pues te complica más y simplemente la enfermedad termina matando a la planta o sobre todo a las ramas donde están afectadas. Llegar a cosecha y tener prácticamente el inóculo, el pedúnculo, nos acrecienta un poco el problema de que cuando se realice la cosecha, estas esporas caigan al corte y prácticamente tengamos el problema post cosecha. Entonces, la idea es justamente tratar de convivirlo, pero no evitar que llegue a este punto crítico, ¿no? Y lo peor es que a veces este tipo de material, sobre todo en variedades o patrones sutano, que son como utilizados como polinizantes, se puedan después estar masificando y sin embargo se está llevando a la enfermedad, porque sí se ha demostrado que parte del manejo de este tipo de problema parte directamente de una mala semilla que viene de vivero o de un mal manejo que se ha podido hacer, ¿no? De dónde se pudo obtener este material vegetativo. Entonces, tanto como cladosporio, como el mismo tema de la ciduplodia, es prácticamente vive y convive en este mulch, ¿no? Entonces, a nivel de suelo, nosotros muchas veces utilizamos la hojarasca o el resto de podas y se colocan debajo de la copa como para un cobertor, pero sin embargo lo que estamos dejando ahí es prácticamente la comida para que se puedan seguir multiplicando la cantidad, N cantidad de unidad formadora de colonias de la ciduplodia y cladosporio. Entonces, lo ideal sería erradicarlo del campo, ¿no? Para evitar justamente que se siga proliferando y tener el inóculo en el campo, ¿no? Igual, los frutos cuando se caen también sirven como un inóculo, ¿no? Cualquier estructura muerta le sirve como inóculo a este tipo de patógenos porque ellos viven de ese tipo de sustrato. Entonces, una manera de poder tomar una decisión y qué tipo de trabajo se pueden hacer es hacer un buen diagnóstico.
determinar realmente que el problema que está afectando es Phytophthora o es la Cydiploides, si es Cladosporio, ¿no? Generalmente, lo vuelvo a repetir, no hay ni un huerto que se salve de este tipo de patógeno como es la Cydiploides tebromine. Casi la mayor parte, en su totalidad, casi el 100% tiene y convive con este tipo de enfermedad. Entonces, como práctica, se tiene que hacer un manejo integrado, y el manejo integrado, más del 50% tiene que ver con el control cultural, una parte con la parte biológica, y aquí nuevamente nos vamos a recordar las primeras láminas sobre el tema de mantener un suelo vivo, ¿ya? ¿Por qué mantener nuevamente suelo vivo? Porque está involucrado directamente al control cultural, que es suelo, riego, ¿no? Y el cultivo en sí. Biológico, porque hemos visto que hay un montón de microorganismos los cuales cumplen una acción no solamente de estimular, sino también de proteger al sistema radicular. Los más conocidos son los bacilos subtiles, los tricodermas, que son los que se pueden inocular para poder contrarrestar de esta manera. Estos microorganismos no ingresan a la planta. Lo que hacen es activar la resistencia, ¿no? Activar mecanismos de resistencia en la planta para que la planta se pueda defender de cualquier ataque de este tipo de patógenos o pseudohongos que se puedan desarrollar dentro del cultivo. Y la parte del control químico es una parte muy pequeñita, pero que también sirve como una estrategia dentro de todo este planteamiento. Entonces, uno de los trabajos culturales es asegurarnos que realmente la planta que yo traigo de vivero sea completamente sana, ¿ya? Porque hay un trabajo ya, ¿no? Que se ha realizado, obviamente, un paper, donde se puede observar pues, que sí, netamente en las semillas ya viene prácticamente en el cotiledón o embrión, viene Fusarium, viene la Cydiploides, ¿no? Entonces, vienen no solamente ese tipo de hongos, sino también otros hongos más, porque en el suelo abundan, ¿no? Sobre todo los saprófitos, como Penicillium, ¿no? Que es el Rhizopus aspergillus, son los que más abundan, y por lo tanto, al final, ya forman a ser la colonia en general, ¿no? Entonces, sí o sí, hay que asegurarnos que realmente el material esté completamente sano. El tipo de calidad de planta, ¿no? En mi experiencia recomiendo siempre que una planta en vivero no debería estar más de 8 meses debido al tipo de bolsas que se utilizan, ¿no? Tratar de que sea el menor tiempo posible. Si es posible utilizar microinjertos, tratar de que la planta esté el menos tiempo posible de 6 a 7 meses y llevado a campo definitivo o hacer las instalaciones de plantones directamente en campo definitivo y hacer los injertos en campo definitivo. Hay que tratar de que la planta pueda tratar de desarrollarse rápidamente y estar menos afectados a la estructura de una bolsa, ¿no? Debido a que el sistema radicular crece rápidamente y si no encuentra el suficiente tipo de suelo o el suficiente espacio, se va a formar prácticamente, prácticamente como un enrollado en la bolsa y eso perjudica en el sentido que no haya un buen crecimiento radicular, ¿no? Y que al final se forme lo que hoy en día se podría llamar como un tema de cola de chancho, ¿no? Que simplemente es un estrangulamiento del sistema radicular. Y muchas veces hay plantaciones de 2, 3 años en campo que simplemente no desarrollan debido a que el sistema radicular está atrofiado, ¿no? Y esto se debe generalmente a la práctica que se tiene demasiado tiempo en bolsas el plantón. Bueno, ya hemos visto que la distribución del sistema radicular es prácticamente dentro de los 50 centímetros, pero va a depender mucho del tipo de estructura de suelo. Hablamos de tipo de suelo, sí, porque mientras más franco arenoso sea, es mejor, va a permitir mejor porosidad, mejor estructura, mejor crecimiento radicular, ¿no? A comparación de tener un suelo totalmente compactado, ¿no? Entonces, nuevamente, lo ideal, siempre se busca tratar de buscar lo ideal, como le decía. Tener un suelo con una materia orgánica arriba de 2% sería lo ideal. Tener un suelo con más del 50% de arena sería lo ideal. Pero siempre va a haber limitantes, ¿no? Pero sobre esa limitante hay que tratar de siempre de ir mejorando, sobre todo mejorando la cantidad de materia orgánica en los cultivos. Aquí vemos una radiografía, por ejemplo, para ver el tema de riego, ¿no? Mientras el suelo es más arenoso, pues el sistema radicular es más profundo. Igual el tema del riego también es más profundo a comparación de una capa más compacta como el caso arcilloso. Ahora hay un término que también no se maneja mucho,
que es justamente ver el grado de compactación de los suelos. Si bien es cierto, a veces algunos agricultores mencionan, pero yo no tengo maquinaria, no hay nada que pase entre línea y línea, ¿cómo va a compactarse? Sin embargo, los suelos sí se llegan a compactar y esa compactación es falta de oxigenación hacia la planta. Por lo tanto, también eso también afecta al cultivo. Por eso hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. Se ha demostrado que haciendo aplicaciones de materia orgánica, ¿no?, específicamente compost, nos puede ayudar a incrementar resistencia y tolerar, obviamente, el grado de enfermedad, ¿no? Es un trabajo de un paper también, donde se han hecho inoculaciones de la ciudiplodia a nivel de plantones, ¿no?, pequeñas heridas, inoculando patógenos, y el que mejor, menos ha avanzado la enfermedad ha sido justamente el tratamiento con compost. Sin necesidad de químicos, simplemente compost puro, ¿no?, simplemente la materia orgánica. Se puede utilizar enmiendas húmicas de forma orgánica, granuladas, todo lo que se puede utilizar del mercado. Es importante la nutrición balanceada. Como mencionaba al inicio, hemos tratado justamente la parte de nutrición porque es la parte principal para poder ayudar a manejar el cultivo de una manera equilibrada, ¿no?, y todos los nutrientes que deberían tener, ¿no? Es importante tener también el tema de la calidad de agua, ¿sí? Se habló justamente de 1.2, 1%, ¿no?, de conducta eléctrica. Sin embargo, está demostrado que valores arriba de 1.4 también acrecienta justamente el grado de estrés y por lo tanto hay mayor desarrollo de esta enfermedad de la ciudiplodia tetragrámica. Por lo tanto, es importante. Le he mencionado que cualquier herida expuesta va a permitir que fácilmente este patógeno que se moviliza a través del viento puede ingresar fácilmente, por lo tanto hay que hacer una buena desinfección de las herramientas y utilizar inmediatamente una pasta cicatrizante, ¿no? Conforme se va podando, inmediatamente se cicatriza, ¿no? Y utilizar obviamente uso de fosfitos, se puede utilizar fosfito, hoy en día está permitido hasta 80 ppm, cultivo de palto va de 50 a 80 ppm de acuerdo al mercado de exportación. Se puede utilizar microorganismos, como el caso de tricodermas, bacillus subtilis, ¿no? O, por último, la herramienta sería utilizar netamente ya productos químicos, pero hay que saber en qué momento aplicarlo para evitar, obviamente, que llegar con tema de residuos al final de la campaña, ¿no? Generalmente se suele, inicio de campaña, aplicar tebendazol entre la época de octubre a noviembre se puede aplicar el imexazol, ¿no? Y por ahí alternativas netamente ya biológicas hacia adelante, como un sulfato de cobre, un tricoderma, un bacillus subtilis que nos permita poder complementar el manejo en sí. Existen varias plagas, existen muchas plagas, aquí hay un cuadrito que nos determina prácticamente las plagas de acuerdo al estado fenológico, pero sin embargo, de todas estas, las que son de mayor importancia, específicamente son las querezas, ácaros, ¿no?, específicamente Oligonichus punicae, que es el que más afecta dentro de las especies de ácaros, y las querezas como Fiorinia fiorinae o Hemiberlesia, ¿no?, dependiendo de la zona donde nos encontremos, ¿no?, tantos porque afectan tanto hoja y frutos. Bueno, aquí un poquito de biografía sobre el tema de las querezas en general. La que he mencionado directamente pertenecen a las querezas armadas, ¿no?, que es justamente la Hemiberlesia, la Fiorinia, que son las esquerezas de mayor importancia que afectan directamente a este cultivo. No solamente afectan a las ramas, hojas, sino que también se van directamente al fruto, ¿no? Esto al final pues se alimenta directamente de la savia, debilitando a la planta, provoca justamente un amarillamiento en la planta. Pero lo más crítico es que llega la fruta y esto no está permitido justamente para el mercado de exportación, por lo tanto sería una fruta descarte, ¿no? Hay algunas alternativas químicas, en este caso de plaga, pues sí hay más manejo de control químico, comparación de control biológico, ¿no? Existen justamente moléculas como el acetamipric, buprofezín. Siempre se menciona, señores, tener en cuenta que hay que hacer uso de herramientas, pero teniendo en cuenta el modo y mecanismo de acción para hacer una rotación adecuada y evitar de esta manera crear una resistencia en las plagas debido a que podamos utilizar un mismo activo y se pueda crear resistencia, ¿no? Sobre todo para los ácaros, como el caso de Oligonichus punicae, ¿no?, que es un insecto que afecta directamente a la hoja, por lo tanto, sí hay que tenerlo a raya, ¿no?, porque afectaría directamente la tasa fotosintética,
El efecto de esta plaga, pues, ocasiona que también provoca un rebrote en la planta y eso provoque una competencia, sobre todo si estamos en la etapa de floración y cuajado, nos provoque directamente una competencia entre la amarra de la fruta y el crecimiento de brote, ¿no? Hay que asegurar un buen mojamiento, buena cobertura. No hay ningún acaricida en el mercado que sea sistémico, por lo tanto, el concepto básico es hacer una buena cobertura cuando se realice la aplicación del producto, ya sea químico, biológico, que se pueda manejar para este tipo de plaga. Existen diferentes activos, aquí lo muestro como un cuadro resumen, hay activos que afectan directamente a la respiración, otros que afectan al crecimiento, otros que afectan al sistema nervioso, otros que afectan directamente al ATP, que es decir, energía de la planta. Y existen también productos biológicos como extracto, ¿no? Extracto de caraña, extracto de canela, existen diferentes tipos de extracto que podrían utilizar para contrarrestar, ¿no? Y si manejamos agricultura orgánica, más aún, ¿no? Lo que más se utiliza siempre es el azufre por ser un efecto tan gasificante, ¿no? Y una plaga puntual que estamos justamente en la época es el Trix, ¿no? Este Heliotrix prácticamente afecta directamente a la floración, ocasiona unas raspaduras en el fruto. Si no es tan alto, si encontramos niveles entre 3 a 5 Trix por panícula, ya merito obviamente hacer aplicaciones porque estaría encima del umbral económico y generalmente pues nos haría un daño, como vemos aquí en la imagen, de raspaduras. En algunos casos suelen ser muy ligero, que a medida que la fruta va creciendo prácticamente se desaparece. Sin embargo, es mejor prevenir, ¿no? Se pueden hacer monitoreos a través de colocaciones de trampa color azul para ir monitoreando y ver si se toma la decisión de poder aplicar un producto o no. Si no, en todo caso, si el nivel del Trix es bajo, simplemente no se le toma en consideración. Pero si el nivel sucede pasar por cada panícula floral arriba de 5 individuos, sí se recomienda hacer una aplicación, ¿no? Con algún activo, ya sea algún neonicotinoide permitido, ¿no? O cualquier otro tipo de productos que nos podría permitir, obviamente, no afectar la etapa de la floración, que es una etapa muy sensible y que por lo general no se recomienda hacer aplicaciones de algún tipo de agroquímicos, sobre todo si son productos altamente tóxicos o calientes, que podrían ser, ¿no? Bueno, culmino, señores. Esto es una lámina que siempre me gusta mostrar sobre la radiografía de lo que es el cultivo de palto. El cultivo de palto, hay mucho aprendizaje por realizar, ¿no? En algunas experiencias, pues a veces todavía estamos aprendiendo a tratar de manejarlo. Es un cultivo muy bonito, ¿no? Vale mencionar que sí, es un cultivo muy bonito donde te ayuda a aprender muchas cosas, pero constantemente es hacer aprendizaje, ¿no? Y el mejor ingeniero para todos ustedes son ustedes mismos, aquellos que producen palto. Aquellos que están día a día con el cultivo son mejor ingeniero que cualquier otra persona que le visite, debido a que están constantemente y saben realmente lo que está pasando con su palto. Como recomendaciones, tanto como profesional y como productor, les recomiendo tratar de armar sus propios cuadros fenológicos, tratar de ver realmente a detalle cuánto demora o cuánto me dura una hoja, cuánto me dura un sistema radicular, hacer calicatas, hacer rizotrones, tratar de conocer poco a poco su suelo, hacer pruebas de infiltraciones, ver si que lo que estoy regando es lo suficiente, tratar de ir mejorando, ¿no? Esas cosas son prácticas, no son tan complicadas, no es necesario traer un especialista para poder hacer eso. Hay que tratar de ir innovando, tratar de mejorar y buscando tecnologías de innovación en el cultivo. Cultivo de palto es un cultivo que sigue creciendo, tiene mayor demanda, el mercado es grande. Sin embargo, se está cometiendo muchos errores, sobre todo en la parte sierra de no manejar podas. La poda es prácticamente el 30% de un manejo de cultivo, como lo es el suelo, un 40% y un 30% lo complementa otros factores entre nutricionales. Entonces, esta lámina me refleja prácticamente lo que yo hago. Si yo tengo mi cultivo con una buena área foliar, ¿no? Con buena carga, es porque mi sistema radicular está totalmente activo. Si yo veo que comienza la planta ya a tener hojas secas, ramas secas, es porque mi sistema radicular también se está muriendo. Entonces, algo estoy haciendo mal, ¿no? A veces me dicen riega más en esto, riega menos en esto.
no tanto nos dejemos llevar por lo que dice, sino ustedes mismos ver, hacer prácticas, ¿no? Comparto toda esta información porque justamente son vivencias, ¿no? He tenido la oportunidad de poder ver diferentes realidades, diferentes ecosistemas, y hay mucho por aprender, ¿no? Nos ha quedado, yo creo, corto hablar del cultivo de palto, pero espero que haya sido de su agrado, y cualquier consulta técnica adicional, pues igual de poder compartirla con cualquier información adicional que quieran, pues igual, ¿no? La idea, señores, es tratar de que todos busquemos de ir mejorando poco a poco. Como le digo, todos, la parte teórica es una cosa y la parte práctica es otra cosa, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, vemos claramente la radiografía de lo que hoy en día podemos tener. Una planta totalmente seca, pues simplemente es porque no hay sistema radicular. Y muchos de estos manejos generalmente se dan por no hacer un buen manejo del agua de riego y no cuidar nuestro suelo, que es prácticamente el ente vivo donde tiene que desarrollar esta planta. Si es que más decirle, muchísimas gracias por su atención. No sé si hubiera alguna pregunta, Yuseli. Encantado de poder responderle. Ingeniero Guamán, muchas gracias por su exposición. Sí, ahora entramos a la ronda de preguntas. La primera pregunta es de IBEX. Buenas noches, ingeniero. ¿Puede comentar sobre los microinjertos? ¿En cuántos meses injerta condiciones de la yema? Perfecto. Sí, pude tener la oportunidad, bueno, que en paz descanse mi colega William Daga, cuando en el INIA hacían microinjertos, ¿no? Son plantaciones o son plantas de 3 meses, en las cuales justamente, como lo vuelvo a mencionar, la edad de las plantas son 3 meses y las yemas son las yemas más, las yemas del último brote, ¿no? Que también tienen que, por lo general, en este tipo de microinjertos siempre se recomienda que el gruesor del tallo sea el gruesor de un lápiz y que la yema que se va a injertar también tenga el mismo gruesor para que haya una buena sincronización y sobre todo hay una buena sincronización sobre el tema de la savia. El objetivo de hacer microinjerto es que la planta, mientras más tierna está, hay mejor disponibilidad de movimiento de la savia. Debido a que una planta pasa más tiempo, 6-7 meses, esa movilización de savia prácticamente disminuye y por lo tanto el tema de prendimiento del injerto es menor, ¿no? Entonces, la edad mínima que se recomienda en microinjerto es 3 meses y que la yema de la cual yo voy a sacar justamente este material también sea la yema última del último brote de primavera, lo más tierno posible. Ok. Tenemos una segunda pregunta de Juan Julca. ¿Cómo podemos influenciar para que la planta pueda tener mayor cantidad de brotes indeterminados? A ver, como mencioné, he visto que se cometen muchos atropellos, diría yo, con la planta, porque pasa que cuando hay el tema de post cosecha, generalmente la mayor parte, sobre todo hablo del agricultor, ¿no? Por desconocimiento, lo que hace es quitarle el agua de riego, ¿no? Entonces, lo que hacemos con eso es provocar ciertos desórdenes fisiológicos. Nosotros, para obtener, obviamente, mayor inducción floral, es decir, mayor inducción de yemas o de flores indeterminados, necesitamos sí o sí concentrar hormonas como son las citoquininas y auxinas. Entonces, la única manera de poder nosotros tratar de incrementar esta producción de estas hormonas es incrementando la masa radicular a nivel de suelo. Entonces, ese trabajo de incrementar masa radicular, por lo menos lo vamos a conseguir en un par de años, no lo vamos a conseguir de un momento a otro. Entonces, la recomendación es que post cosecha hagamos un plan de trabajo de aplicaciones, ya sea de enmiendas húmicas, de aminoácidos, de ácidos fúlvicos o de materia orgánica propiamente, para tratar de mejorar la estructura edáfica y mejorar la estructura radicular. Con esto buscamos tener mayor porosidad y tratar de que la planta y el sistema radicular se pueda expandir. Incrementando masa radicular, vamos a incrementar nosotros la obtención de mayor número de o mayor cantidad de citoquininas y auxinas. Eso es parte del manejo, ¿no? La otra parte la vamos a complementar, de hecho, con ciertos productos que nos puedan ayudar en aplicaciones foliares a base de citoquininas, a base de auxinas, generalmente en las etapas vegetativas,
que es prácticamente en la etapa de 2, de 3, es recién iniciando el hinchamiento de la yema, ¿no? Que es el proceso prácticamente 4 o 6 semanas antes de iniciar la etapa de yema hinchada, ¿no? Ok, ingeniero. Bueno, también nos está llegando preguntas del Facebook, ya que estamos realizando la transmisión en vivo, de Gabriela Miranda. ¿Cómo identificar si tenemos problemas de fusarium en plantones en promedios de edad de 4 meses a 1 año? ¿Cómo poder controlarlo? Bueno, primero para identificar, en caso de fusarium se caracteriza por ser un hongo vascular, ¿no? Directamente afecta al cuello de la planta, tallo, inclusive a la misma semilla, no afecta al sistema radicular directamente, ¿ya? Lo que provoca justamente es un taponamiento de ese vascular, por lo tanto, no deja pasar ningún tipo de nutriente. ¿Cómo podemos controlarlo? Generalmente, antes de hacer la propagación, ¿no?, del material, se recomienda hacer una buena desinfección de ese material. Puede ser con un producto químico, ya sea tebendazol, carbendazinas, lo que generalmente se utiliza para este tipo de problemas, ¿no? Pero yo sí recomiendo, si hacen plantones, tratar de trabajar bastante con el tema de tricodermas. Ayuda mucho al control de fusarium de una manera biológica. Ok. Tenemos una pregunta de Miguel Cubas. ¿Cuál sería mi densidad de plantas por hectárea y polinizantes? Bueno, depende mucho, la toma de decisión de densidad de planta depende mucho, depende del tipo de suelo que tengas, ¿no? Generalmente un suelo arenoso, las densidades pueden ser mucho más cortas, puedes tener plantaciones de 500, 600 plantas por hectárea. En suelos arcillosos generalmente la densidad va en 400, a mucho 500 plantas. Pero depende también bastante del objetivo que queremos tener hacia adelante, ¿no? ¿Cuánto queremos que nuestra planta no dure, ¿no? Hay plantaciones hoy en día que se manejan de 800, 1000 plantas por hectárea, altas densidades, como hay huertos anteriores que todavía se manejan a 416 plantas, ¿no? Generalmente hay huertos de 416 plantas por hectárea y lo más habitual que se está trabajando en alta densidad es 800 plantas por hectárea hoy en día, ¿no? Y de acuerdo al polinizante, varía, ¿no? Generalmente se recomienda entre un mínimo un 5% y máximo un 11% por hectárea, ¿ya? O el tema de colocación de los floreros, como mencioné en una de las láminas, que también sería otra opción para tratar de reducir el número de plantas de los polinizantes, ¿no? Ok. Tenemos una pregunta de Betty Ticona. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable aplicar para el control de trips? ¿Qué productos es recomendable para el control de la lacidiploide? Ok, a ver, sobre la primera pregunta, el tema de control de trips. El tema de plagas es un tema de evaluación. Depende mucho de la evaluación. No te podría decir exactamente cada cuántos días porque es una evaluación muy simple. Ya es una práctica que yo siempre recomiendo, es simplemente la práctica de sacudir la inflorescencia en una hoja blanca, ¿no? Hacer sacudida 2-3 veces y contabilizar el número de individuos que tú encuentres. Cuando tú encuentras arriba de 5 individuos por cada panículo floral, amerita obviamente poder tomar decisión de utilizar un producto químico. Cuando mencionamos productos químicos o biológicos, podrías utilizar un extracto de caranja, podrías utilizar un extracto de canela, o podrías utilizar el producto que menos tóxico o menos dañino es para la abeja en esa etapa de floración, es la molécula cetamipric, ¿ya? Podrías usar ese tipo de activo o utilizar un producto biológico a base de extracto que también tiene muy buen efecto de control, ¿no? Y el intervalo de aplicación va a depender de tu evaluación que puedas realizar. ¿Cuál era la otra pregunta? Okay. ¿Qué producto es recomendable para el control de la lacidiploide? Ok. Como mencionaba, la lacidiploide es un tema de convivencia, ¿no? Hay muchos productos que podrían ayudar a controlar de una manera momentánea, ¿no? Nos ayuda simplemente a parar la enfermedad. Bueno, les digo, al final hay que convivir con esa enfermedad, ¿no? Pero sí sirve una herramienta. Una herramienta muy buena, comprobada, es el tema del imexazol. Es un activo altamente sistémico. Se recomienda hacer las aplicaciones directamente dirigido al sistema radicular,
ya sea a través del sistema de riego, de forma drenchada, de acuerdo al manejo como lo tengamos. Es una herramienta muy buena para poder utilizar el imexasol a través del sistema radicular. Otra herramienta que pueden utilizar a través vía foliar es el tebendazol. También es una herramienta muy buena para poder complementarlo. Y por ahí podemos ir incluyendo dentro de un manejo el uso de los microorganismos como tricodermas o bacillus subtilis a nivel de suelo. Ok. Tenemos una pregunta de Daniel Cruz. Buenas noches, ingeniero. Sobre la fertilización, ¿cuál sería la proporción de fertilizante sintético y qué porcentaje de abono orgánico se podría incorporar? Ya. Bueno, esa pregunta, como le mencionaba, bueno, en las láminas hay que tener muy en cuenta de qué cantidad de nutrientes nos está aportando el suelo, el agua de riego, cómo está terminado nuestro cultivo para ver realmente qué cantidad de nutrientes debería nos retribuir a la planta, ¿no? Y va a depender también de la edad de la planta. Como mencionaba, hay una lámina donde se tiene el grado de extracción del nutriente, ¿no? De acuerdo a las toneladas por hectárea. Entonces, por lo tanto, es una información muy, muy ambigua a responder, ¿ya? Y con respecto al tema de la materia orgánica, pues mientras más materia orgánica le pongas a la planta es mucho mejor. No hay no hay un tema de reportado por tema de fitoxicidad, pero la materia orgánica que se coloca, sea un guano de estiércol, debería ser netamente completamente lavado como compostaje o como humus, pero tendría que ser ya procesada, no puede ser cruda, porque eso sí afectaría al cultivo, debido a que, acordémonos que el cultivo de la palta es supremamente sensible al tema de sales. Entonces, cualquier materia orgánica que queramos incorporar a nuestro cultivo, inicio de campaña, siempre hay que hacerlo como compostaje, ¿no? Ya lavado, para obviamente reducir el daño que podría provocar. Ok. Tenemos otra pregunta de Joseph Quispes. Buenas noches. ¿Habrá algún control para la enfermedad de la fitóptera cinnamoni o qué métodos utilizaría para poder controlarlo? Sí, esta enfermedad, este pseudohongo, de mi punto de experiencia, es manejable. Uno de los principales métodos de control es el control cultural, que está básicamente en el tema del manejo de riego. Ya es este pseudohongo es por exceso de agua, demasiada humedad, ocasiona justamente condiciones para que se pueda dar. Y dentro de ese manejo de riego, pues hay que atribuir también el uso de aplicaciones de metalaxil, uso también de fosfitos, incorporación e inoculaciones de tricodermas. Podemos hacer también uso de los elementos nutricionales a base de calcio, potasio, ¿no? Todas estas herramientas podemos utilizarlo dentro de un manejo integrado, pero el principal es el manejo de riego. Si no controlamos el riego, de nada nos sirve todas las herramientas adicionales que he mencionado. Ok. Nos llega una pregunta de Tacna, de Arlo Mamani. ¿Cómo se puede controlar la cetenoma catenífer en el palto? Interesante. No he tenido la experiencia de encontrar justamente este tipo de roña, ¿no? Que es justamente caracterizado por roña. Generalmente es un problema que se afecta mucho al tema de la floración, sobre todo en la etapa de la floración cuajado. Se recomienda a veces aplicaciones sobre el tema de cobres. Muy poco información, igual eso afecta más que todo a la parte sierra, ¿no? Es un tema más complicado para esas zonas. En mi experiencia no he tenido justamente este problema. Muy buena pregunta, algo por investigar un poquito más. Hoy no podría dar mayor detalle sobre este tema, ¿no? Ok, ingeniero, como última pregunta de Gabriela Miranda, ¿cómo diferenciar en invernaderos si existe problemas de salinidad o estrés hídrico? ¿Y cuál sería la sintomatología específica en ambos casos? Bueno, en el caso del estrés por salinidad, generalmente las plantas que son afectadas por sales siempre tienden a tener una quemadura en los bordes de las hojas, ¿no? Y estos bordes de las hojas son prácticamente quemaduras secas, o sea, fácilmente
suenan, ¿no? al ser tocadas, cuando son netamente por estrés de sales. Cuando es por estrés hídrico, lo principal que se observa en la planta es una pequeña marchitez, ¿no? Una pinastias en las hojas, sobre todo en las hojas en los puntos apicales de crecimiento. Las sales se caracterizan por afectar directamente más a las hojas basales, pero también afectan cuando es obviamente fuerte el daño, afecta directamente a los brotes tiernos, ¿no? La gran diferencia que existe entre una déficit hídrica es que siempre se tiende a marchitar, ¿no? Presentar una marchitez, ¿no? Son las dos características que se presentan a nivel de vivero, ¿no?